Bienvenidos a uno de los juegos más raros que he jugado en mi vida. Super Adventure Hand. Super Adventure Hand. Somos una mano a la que nos roban el antebrazo, ¿vale? Solo nos dejan la mano y con ella tenemos que sobrepasar niveles. Pasarnos niveles. Es una cosa muy extraña, pero es divertido, ¿vale? Es muy divertido. Llegará a lo largo del año, si no me equivoco. Esto es la demo. Y puedes personalizarla, ¿vale? Puedes poner tono de piel. Puedes ponerle relojes y cosillas, pulseras y demás. Está bloqueado, pues no lo he desbloqueado. Puedes poner anillos. No tiene sentido. En fin, vamos a darle ya, ¿vale? Selección de nivel. Presentación a mano. Agarrar, lanzar. Bueno. Son pies. Me recuerdan a los Worms. ¿Os acordáis de los Worms? Voy a quitar el ratón, perdón. Mira, mira, te roban el antebrazo. Mira el pájaro. Con el ojo vago. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Y mi brazo? Debo encontrarlo. Mover. Vale, girar, bien. Saltar. Bien, también. Mover. ¿Qué es? Un dedal, esto es un dedal. Uf, el control es buenísimo. El control se siente muy bien, ¿eh? Como los dedos se retuercen todo. Yo creo que hay gente a la que le da la grima a esto, ¿eh? Tengo que encontrar la taza. La taza me ayudará a encontrar el brazo. Se supone que puedo agarrar cosas y lanzarlas, pero... Bueno, ya me lo explicarán en el tutorial, ¿no? ¡Eh! Ahí está. Al menos tú me acompañas, querida Taza. Te llevaré conmigo para que sigas con tu viaje. Parece que no puedes caerte, ¿no? No hay nada ahí debajo. Por aquí tampoco. Primer nivel completado. Qué destreza digital. Presentación a mano. Vale, siguiente. ¿Ves? Agarrar y lanzar, pero no... Echando una mano. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Así. ¡Pup! ¡Pup! Como golpear algo, ¿no? ¿Puedo correr? ¿Puedo saltar? A ver. Ok. Otro dedal. Todavía no sé muy bien para qué son. Serán coleccionables, sin más, ¿no? Putos juegos absurdos. Me encantan los juegos indies por esta mierda, te lo juro. Me encantan los juegos indies por esta mierda. Porque la gente se atreve a hacer cosas súper locas sin tener que darle explicación a nadie, ¿sabes? La gente hace sus juegos a su manera, realizan sus ideas y no tienen que darle explicación a nadie de por qué cojones eres una mano cortada, además, ¿vale? Por el antebrazo. ¿Habrá algo por ahí abajo? Sí. Sí. Lo dicho, el control de la mano se siente muy bien. Pero muy bien. Y eso es bueno, mira, es un puño. Joder, qué bien juego, ¿no? Haz girar con los dedos los objetos sueltos. Girar con los dedos los objetos sueltos. Será golpearlos, ¿no? Eso de hacerlos girar es un poco raro. ¡Coño! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, me he echado buscado porque soy gilipollas, literalmente. ¡Nivel completado! ¡Qué juegos, tío! Una buena mano. Tío, ¿por qué el mouse se mete en el medio todo el rato? Tiempo en las manos. ¡Ajá! Mira lo que había aquí, regalito. Lo que exploro, cabrón. Anda, un reloj. Ahora puedo medir el tiempo.
Uno de uno. Ah, que ya he conseguido todo. Oye, se ha caído porque le ha dado la gana, ¿no? Ha saltado raro. Au. ¿Pero por qué giras así, boba? Vale, speedrun, speedrun. Una tirolina. He saltado sin mirar qué botón me están pidiendo que... Es que no sé qué botón es. Ah, vale. El LT. Que yo todavía, tío, de verdad. No sé qué LT y es RT. Te lo prometo. Nuevo récord personal. Lo he hecho fatal. En tiempo. Hay gente que lo ha hecho en 12 segundos. Hermano, daos una ducha, frikis. 0 de 2. ¿Por qué tantas tuberías? ¿Y por qué te enganchas a eso? Los dedales sí quiero conseguirlos todos. Nuevo accesorio desbloqueado. Lujoso, ponía. ¡No, pero por qué! El control del personaje es muy bueno, pero a veces hace cosas rarísimas. Son pies. Se supone que... ¿Era una gorra roja y esto es una gorra verde? O sea, quiere decir Mario Bros y tal, ¿no? Creo que no puedo luchar contra ellos, tengo que huir. Oye, me falta un dedal, ¿eh? Bien, la puta mano, tío. ¿Cómo habrán programado el movimiento de la mano? Tiene que haber sido difícil. No parece muy seguro, no, la verdad que no. ¡Ah! ¡Ah! Oye, apenas tengo tiempo. ¿Y si hago esto? Intento ir rápido y no debo ir rápido. Hagamos las cosas con calma, coño. Ya está, tío, si no es difícil. Te he visto. He visto el dedal. No es historia desbloqueado. Uñas rayas. Otro juego para speedrunear, La gente se lo va a gozar. ¿Llego? Sí que llego, cabrón. Qué locura de juego. Me encanta que estos juegos tan originales. Horror del fontanero. Lo he hecho como el ojete, pero me suda la polla. Déjame en paz, déjame hacerlo a mi ritmo. Invasión de armarios. Aquí hay un dedal solo. Cuando crees que lo has palpado todo, he visto el dedal. Anillo torcido. ¡Quita! ¡Oye! ¡La cinta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quieto, 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 quieto. Vale. Supongo que también podéis jugar con teclado y ratón. No hace falta que juguéis con mando. Yo juego con mando porque es más cómodo, supongo. Mira el pie. Que no me puedes llegar, no me puedes hacer nada, asquerosa. ¿Cuántos niveles tendrá? Yo creo que tendrá poquitos. Claro, y más adelante tiene que ser una fumada los niveles, ¿no? Viento en popa, toda vela. No corta el mar si no vuela. Un velero bergantín. Baje el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín. Mira, dos manitas he sacado, dos pulgares. Puente de cajas, un solo dedal aquí también.
Ojalá no fuera una mano normal y corriente. Ojalá fuera una mano detective, por ejemplo. ¿Qué dices? ¡Eh! Vaya salto acabo de dar. Madre. Esto supongo que tienes que darle así. Ahí está. ¿Se puede hacer el clic ese en el aire? No. Voy modo speedrun, O sea, me cansé de caerme ya. Voy modo speedrun. ¿Qué haces, mongola? Ah, vale, ya está. Por su brami... No. ¡Lo que juego! Por su bravura al temido. En todo el mar conocido. De luna lo traga fin. Bueno, dame un bioma distinto, loco. Estas tuberías y este fondo raro. Nah, lo que juego, cabrón. Hielo y explosiones. Ah, que lo puedo agarrar, vale. O sea, lo agarro y lo lanzo. Ah, qué guapo. Y se cae el hielo ahí. Espera un momento, el dedal está aquí atrás. 100%. Ah, ¿no? Yo lo habría puesto ahí atrás. Ahí está la llave. ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien se ve! Minotiza su cintura. Hostia, este nivel está tocho, Vale, una llave aquí. La arrojo a tomar por el culo, ¿no? Lo que juego. Ahí está la otra. ¿Y el dedal, gente? Lo he visto. Madre mía. Anillo delicioso, desbloqueado. ¿Puedo saltar con la llave? ¿Y tirarla en el aire? Ah, puedes tirarla en el aire también. Qué guapo, tío. La meto. ¿Y si la arrojo así? Así no puedo meterla. Así que puedo meterla así. Ah, que hay otra ahí. Y la meto. Es un salto enorme, pero puedo hacerlo. No sé yo, Sí, sí que puedo. Es la hostia este juego. Un ejemplo de manual, hielo y explosiones. ¿Cuántos niveles son? Trepando tuberías. Por allí no es. ¡Suéltate, coño! Ah, no, esto es un... Vale, por ahí me echa. ¡Dedal! Acabo de verlo, Luego voy a por él. Supongo que tengo que apuntar para allá. Espérate, bajo por el dedal. Ahí estamos. Cinturón. Reloj cinturón. ¡Ole! ¡Coño! Métela por ahí.
¿A dónde ha ido la llave? Vale, tengo una. ¿A dónde tengo que lanzar ahora? No veo, loco. Vale, ahí. Nada, lo que juego, perro. Y el último, entiendo que es en esa esquina, ¿no? Ahí. Ah, vale, menos mal. Y mira que tienes que reiniciar el nivel, me pego un tiro. ¡Suéltame! Ahora entiendo que así. Qué puto juego, es maravilloso. Una llave. Otra llave. Y otra llave. 3 minutos de nivel este. Y habiendo conseguido el dedal y todo. Una buena mano, trepando tuberías. Nuevo récord personal, claro, coño. Puños giratorios. Espérate, quiero ver cuántos niveles hay. Me da curiosidad por saber cuántos quedan. Volver al menú, añadirlo a vuestra lista de deseados, chicos. Está muy divertido. ¡Ah, mira! Bueno, no sé si va bajando más y más y más, pero bueno. Número 9. Por atrás hay algo, ¿no? Capaz que está el dedal aquí atrás. Bueno, pues yo lo hubiera puesto ahí atrás. Mira. Está ahí abajo. Vamos a reiniciarlo. Ahí está. La gorra del Mario. Buen guiñito, ¿eh? Buena referencia. Ok. Esto es fuera. Quita, coño. Fuera de aquí. ¿Esto qué hace? Ajá. Y esto lo mismo, ¿no? Ajá. Ajá. Espérate. Esto aquí. Y entiendo que tengo que subirme yo. Hostia, fuck. Así. ¡Ay, Dios mío! Lo he hecho perfecto, ¿no? Bueno, mejor. Esto se me va de las manos. Me trae loca su cintura. ¿Cómo cojo esto? Uy, va. ¡No llego! ¡Sí que llego!
¿Cómo hago esto? Es muy difícil. Ya sé cómo hacerlo. No es difícil. Espero un poco y me subo a esta. Y de esta, pues salto a esta. Joder, no es nada difícil. Ahí estamos. Ahí estamos, loco. Qué juego absurdo. Un poco macabro también, ¿no? Es maravilloso este juego. Absolutamente maravilloso. Manomanía, puños giratorios. Vale, hagamos el último nivel, el 10. No sé si será el último de la demo, pero para mí va a ser el último. Y lo dejaremos por ahí, ¿vale? Si hay más niveles, pues lo podéis pasar vosotros si queréis. ¿Qué pone ahí? No sé qué games. Devin Games. Tira la caja afuera. Ah, mira, puedo tirar las cosas. Qué guapo. Bright Gambi, no sé qué, code GF. ¡Me cago en Dios! Aquí también hay un dedal, ¿eh? Jan Rieger, qué forma tan original de promocionarse, ¿eh? Mira, mira, mira. Son los créditos. Big thanks to all playtesters. Hecho en Unity. Unity, Rider, Blender, Joy Theory, Cavity, Curvature, Dead Reconet, Audio, System, Nature, no sé qué, Hands. Madre mía, la de cosas que ha utilizado este hombre para crear el juego. Bueno, este hombre o este estudio, no sé cuánta gente ha hecho esto. Ole sus cojones, eh. Ole los cojones de esta gente. Nada, original cuanto menos. Original cuanto menos. Luego, divertido. Desternillante, tío. Tienes mano, créditos, V1. Y ya ni más niveles. Eran 10. A ver, es un buen número para acabar, ¿no? Gente, añadidlo a vuestra lista de deseados. Está guapo, está divertido. Está muy, muy, muy bien. Super Adventure Hunt. Mira, 23 minutitos, 10 niveles de demo. Supongo que en la versión final igual hay 100 niveles o algo así, con mecánicas y cosas rarísimas. Me lo he pasado muy bien, saldrá a lo largo del año. Espero que lo hayáis disfrutado, yo me he reído un montón. Y yo qué sé, dejad un like, ¿no? Y síguelos a ellos y en su lista de deseados y todo eso. Chao.